primer programa de la segunda temporada de Gente con Oficio. Juan Gamero Díaz, 65 años, natural de Tarifa, de profesión calafate. Juan ya está jubilado, pero amablemente nos recibe en el varadero de Tarifa para contarnos su vida entre barcos de madera. Hoy conocemos su historia. Aguas azules donde viví, donde alumbré mis primeros besos, supe de amor. Sí, se puede. Buenos días. Buenos días. Levantito, pero bien, buenos días. ¿Qué tal, buenos Juan? Días. Bien. Juan Gamero. Sí. ¿Qué tal? Servirle a Dios y a usted. Eso se decía mucho antiguamente. ¿Verdad? Era la palabra de... Sí. Bueno, hoy es que hemos querido venir aquí, Juan, a hablar contigo y a conocer un poco tu trabajo, ese trabajo que te ha acompañado toda la vida. Toda la vida, desde los 10 años. Desde los 10 años. Ahora sería impensable que un niño de 10 años trabajase. Pero antes trabajábamos todos. Sí. En aquella época. Y hasta más pequeño incluso. Y hasta más pequeño. Y bueno, de calafate, que ahora me vas a explicar tú que, en qué consiste ese trabajo, ¿no? Ese oficio de calafate tan antiguo. Tan antiguo. Aquí hemos hecho siempre las dos cosas, porque el calafate se ha unido a lo que es el carpintero de Ribera. Uh-huh. Porque el calafate antiguamente solamente lo que usaba era estos hierros, esta machota y las topas y la brea para tapar las costuras de los barcos. ¿La estopa qué es? La estopa es como si fuera... ¿Una lana o...? Como si fuera el cáñamo. Ajá. Como si fuera cáñamo. Uh-huh. Que usan los fontaneros para... Pues igual, más sucio. Y eso era todo. Ese es lo que es el calafate. O calafate, no calafate. Calafate. El calafate es otra cosa que hace así. El calafate. Ajá. Y entonces el carpintero Rivera... El que lo hace todo. Digamos que es el que se dedica a la madera. A la madera. A la madera. Antiguamente había pues calafate que solamente estopa nada más. Ellos lo estopa. O sea, cuando estopa. El carpintero de Ribera terminaba su trabajo. Entraban ellos. Entrabais vosotros, los calafates. Los calafates. Uh-huh. Y ya digamos que terminaban de rematar. No, terminaban las estopas nada más. Ajá. La estopa nada más, el calafateo nada más. Uh-huh. Ellos no hacían nada, sino el calafateo. Su formoncito para abrir las costuras y su hierro de calafatear y su manojo de estopa aquí en la muñeca, uh-huh. Ahí calafateando y cosas y échale días y échale horas a ellos. Uh-huh. Bueno, no hemos dicho, Juan, perdona, que estamos en el varadero, nuevo varadero. En el nuevo varadero de Tarifa. Que tiene aproximadamente cuatro añitos. En activo. Uh-huh. Y bueno, aquí has trabajado tú poco tiempo, también sí, hay que decirlo sí. Porque estás jubilado hace un par de años, ¿no? Sí. Uh-huh. Aquí ha sido nada, traer los tiestos aquí nada más. Traer los tiestos y casi irte. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que un descanso merecido también, Juan, después de tantos años sí, de trabajo. Sí, porque me he ido con 61 años y he dejado 42 años cotizados. Que ya está bien, ¿no? No creo que esté malamente, ¿no? Está muy bien. Uh-huh. Y con salud, que es lo importante. Sí. Sí, vamos a decir que sí, ¿no? Sí, vamos a decir que sí. Bueno, pues ¿qué te parece si seguimos hablando de todo esto y seguimos recordando viejos tiempos y un poco saber de tu vida? Tú pregunta lo que tú quieras saber. Yo pregunto lo que yo quiera. Vale, pues eso es estupendo. Vamos a sentarnos un poquito y hablar todo con tranquilidad, ¿te parece? Me parece muy bien. Vuela el viento, espuma del mar, vuela el viento y vuelve. Juan, salimos un momentito del taller y vamos a pasear un poquito por este nuevo varadero, ¿no? Varadero, sí. Y vamos a conocer un poquito, bueno, no hay mucho barco, me has dicho, ¿no? Ahora mismo en reparación. No, porque la pesca no está muy buena y entonces al faltar el dinero, pues los barcos no reparan lo que tienen que reparar. Claro, porque me imagino que como en todo, ¿no? Hubo una época muy buena de bonanza, ¿no? Y que me imagino que el varadero estaría cargado de barcos. Claro, ahora la flota tampoco no es la misma. Bueno, ahora no es la flota la misma, pero en aquella época de que las cosas se veían,
Nosotros metíamos 300 barcos en el año. 300 barcos en el año, ¿eh? Uh-huh. No metíamos uno ni dos, metíamos 300 barcos en el año. O sea, había cola, ¿no? De cola, espera. Cola. Había disgusto y todo porque yo quiero y llegaba el mes de septiembre y todo el mundo quería estar el mes de septiembre metido en Varadero para ellos descansar y para ellos después. Eso es horrible. Claro, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque si no hay pesca, pues... No hay fruto. Si no hay pesca, no hay fruto. Ya no hay fruto, todo claro. Se va perdiendo poquito a poco. También es verdad que los barcos han cambiado también en su estructura, ¿no? Antes eran de madera y ahora quizás sí, son más de fibra, sí, ¿o cómo? Sí, no, sí, claro, porque es que el barco de madera tiene un mantenimiento que el de fibra ya no lo tiene. Uh-huh. Yo el barco de madera, si lo quería conservar y lo quería, tenía que varar dos veces al año. El barco de madera te puede permitir vararlo cada dos años. A la prueba está que un barco de madera tiene la revisión todo, por capitanía todos los años y un barco de fibra lo tiene cada cinco años. Está claro. El mantenimiento. Casi no tiene mantenimiento. No tiene. Sí. No tiene y después la fibra que eso no... ¿Este es de fibra, por ejemplo? Este es de fibra. Ajá. Este barquito se hizo por otro que había aquí, que se llamaba Los Hernández, y se hizo por este barquito. ¿Pero es más seguro? ¿Eh? ¿Es más seguro? ¿La fibra es más segura o que la madera? Para la más, para los balances, para los movimientos y todo, como la madera no hay nada. Como la madera no hay nada. Pero que esto se la ha cargado. Sí, ¿no? Esto ha dado de cinco la madera. Uh-huh. Que son seguros, son todo. Todo. Lo que pasa es que esto lo haces tú y te olvidas ya de... Claro. Eres de madera, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos tenido aquí la suerte, en la época buena, de que modificamos toda la flota entera de Tarifa y parte de Algeciras, de Ceuta, de Barbate, todo eso lo hemos reparado aquí nosotros. Que habéis tenido muchísimo trabajo. Sí. Pero como calafate, solo estabas tú como carpintero. Como carpintero, yo lo hacía todo. Sí. Pero a veces ya, como te he enseñado las fotos que tengo ahí, a veces yo se me metía allí, metíamos hasta 12 barcos en el otro varadero. Uh-huh. Entonces yo no me podía partir en 12 trozos. Uh-huh. Entonces ya tenía que traer a unos niños que traía yo de Barbate, hijos de los dueños, que ahora son los que están trabajando, y eso es los que me sacaban a mí a esto, pero yo tenía que estar como el montoncito, un ratito aquí, otro ratito allí, otro ratito aquí, a ti no, niño, esto no, esto, Juan, qué madera, Juan, esto, y así, hemos sacado todo lo que ha visto aquí. Bueno, Juan, esto también, en ese sentido, también ha cambiado un poco. Porque esta grúa, ¿no contabais con eso antes? No, esto es maravilloso, porque... Y más la varada, que allí teníamos el carro ya tenía sus años, y pasábamos muchas veces las negras, porque nosotros hemos metido barcos allí de ciento y pico de toneladas. Que no metíamos la flotita. ¿Pero y cómo metíais esos barcos? ¿A pulso? No, eso es una historia. Porque es que resulta que ahí éramos dos compañeros, que era Juan Manuel, el Penco, uh-huh, y yo. Hemos estado todos siempre juntos. Entonces, yo me ponía en la máquina. Pues te he dicho a ti que el último maquinista de aquella máquina que hay ahí al entrar, que es la que subía los barcos, uh-huh, y esa máquina fue la que hizo el puerto de Tarifa. Ajá. Esta máquina fue la que hizo el puerto de Tarifa y ya la dejaron aquí en el varadero. Entonces él se ponía en el centro del dique, él metía el barco en el centro y yo desde allí tenía que decirle: Juan Manuel, de popa a la derecha, de popa a la izquierda, bueno, a la derecha no, a babor o a estribor. Ajá. Hasta que yo colocaba el barco ya en el centro, justo en el sitio del carro, pero que ahí tú nada más que veías agua, tú no veías cama ni veías absolutamente nada. Eso lo hacíamos por la vista nuestra ya, de tantos años, te veo uno, te veo otro, de tantos años. Los primeros barcos que yo varé me salían así o me salían así, hasta que ya le va cogiendo los puntos
que tú de reflejo, que tú dices, me cago en Dios, cogiendo este punto aquí, cogiendo aquí, cojo la prueba del barco y me sale por derecho. Así sacábamos barco y metíamos metido. Nosotros metíamos ahí el Capricho Vasco, el Valladolid, el Reina María, el de Tudela, todos los barcos más grandes que tenía el puerto de Algeciras, ¿eh? De pesca, ¿eh? Bueno, Juan, has tenido tiempo de todo, bueno, también de crear una familia, tienes hijos, tienes nietos, y bueno, también de todo eso me gustaría cotillear un poquito. Sí, ¿eh? Habla lo que quieras, pero así que pregunta. Vámonos, llévame otra vez al varadero, hombre. Vámonos otra vez para allá y vemos a ver qué podemos hablar allá. Los sueños de mi vida son sueños marineros, cruza bajo de guía con mi barquito velero. Bueno, pues ahora sí, ahora estamos ya aquí sentaditos y todo, que nos ha buscado Juan una sillita, sentadito y más tranquilo, sin el viento, a pesar de que hoy no está muy, muy, muy fuerte, pero bueno, para que no se nos meta nada de aire en los micros y se escuche todo perfectamente. A mí, de todas formas, Juan, me parece tan interesante todo lo que estás contando, pero también me gustaría saber, pues, cómo empezó todo, ¿no?, para ti, porque con 10 años, cuando un niño, pues, en principio debe de ir al colegio, en fin, hacer otras tareas. En esa época, pues me imagino que es que había que comer, tenías que ayudar a la familia. ¿Cómo empezó ahí? ¿Cómo pues empezó? ¿Tu padre era, por ejemplo, trabajaba en el puerto? Mi padre era pescador. Ajá. Mi padre era pescador, nosotros vivíamos al lado del astillero, y entonces, como crío, todo el día allí metido. Uh-huh. Hasta que ya me quedé. De noche íbamos a la escuela. ¿Quién te enseñó el oficio? El oficio este, cuando yo empecé a trabajar el oficio este, aquí ya casi se perdió. ¿Sí? Y aquí ya casi se perdió, porque ya dejaron de hacer los barcos, ya aquí ya se perdió el oficio. Yo me fui de aquí, que todavía no había puesto yo una tabla en un barco, ni había hecho nada, porque yo terminé de... Aquí ya se perdió todo ya. Todos ya se fueron para Barcelona, otros para Canarias, otros para Algeciras, y yo en aquella época tenía 16 años. ¿Tú también emigraste? Yo también emigré, yo me emigré a Arenys de Mar y a Mataró, uh-huh, a Denia y a Cambrils, y a Algeciras, que está una porra de años. Uh-huh. Bueno, yo personalmente sé un poco de historia tuya, porque conociste a un tío mío, a mi tío Juan, que también estaba aquí trabajando en el puerto con su padre, con mi abuelo. También. Y bueno, él decidió de irse a Mataró cuando terminamos los barcos, que ya aquí no había nada. Aquí no había nada. Tu tío se fue para Mataró y yo me fui para Martínez y Ródena, para Sanca. ¿Aquí, en la fábrica de pescado? La fábrica de pescado. Yo estaría con el hijo del encargado de Salvador. Y entonces, pues, el hijo habló con su padre y yo hacía las temporadas en... Nada, temporada no, dos temporadas que hice nada más. Y ya vino tu tío y me dijo que yo, que nos vamos para Barcelona. Y para Barcelona nos fuimos. A buscar allí trabajo. A buscar trabajo. Y allí, sí. ¿Y allí estuviste cuánto tiempo? La primera entrada estuve yo en Arenys de Mar, estuve año y medio. Con tu tío, en Arenys de Mar. Después vine a hacer, de allí pasé a Cambrils. Uh-huh. También estuve un tiempo en Cambrils. Ya vine a hacer servicio militar. Ah, ya te tocaba también. Sí, me tocaba el servicio militar. Yo fui por oficio al servicio militar, no por mi quita. Yo me fui con 19 años al servicio militar. Uh-huh. Que pasé un susto de miedo. ¿Qué te pasó allí? Allí no, aquí, que era prófugo. ¿Sí? Claro, porque mi quinta ya estaba toda ejerciendo y yo estaba trabajando aquí de carpintero. Como a mí me cogieron y me alistaron por Cataluña, pues me buscaba en Cataluña. Claro. No me buscaba en Andalucía. Madre, se lió la grande. Ya está. Yo, cuando llegó un cabo que había aquí de la Guardia Civil, le decían, vamos, el apodo, no sé si es de ahí, le decían Estrella, y me paró con la... para acá, que vengo a buscarte. Yo me escojoné, ¿eh? Digo que... No, menos tranquilo. Vamos ya a tu casa.
¿qué hacía? Al otro día ya me tuve que presentar en la comandante marina y de ahí ya me mandaron para Barcelona. Hice el servicio militar en Cartagena y después de ahí ya terminé el servicio militar. Ya tenía yo a mi novia, que hoy es mi señora, y de ahí ya nos fuimos. Bueno, ella se llama... Juani Rojas Ortiz. Juani Rojas Ortiz. La conociste aquí en Tarifa. Aquí, aquí. Uh-huh. Ella es de aquí, la conociste aquí. Ya cuando yo me fui, con 16 años, ya la había echado yo loco. No me digas. Sí. Anda. Ya la había echado yo loco ya. Sí, ¿no? Sí. Ella ha sido, vamos, siempre ella ha estado en la pastelería de Bernat, uh-huh. de la Cartada. Juana, la madre de los Bernat, tía suya, hermana de mi suegro. Uh-huh. Y ha siempre sido un... Y ahí en la pastelería fue donde yo la conocí. Uh-huh. ¿Y entonces cuando se va ella contigo ya, o cuando os casáis, o cuando...? Eso fue en el año 75. Exactamente, en el año 74, yo voy para las casas de la Ría, donde yo vivía. Y llega en Nata, que tiene el bar Nata. ¿Sí? Nata. Y me dice, chiquillo, ahí hay dos valencianos buscándote. Sí, dos valencianos buscándote. Yo la he mandado para tu casa. Y en un encuentro que se me van picando en mi casa, digo, ¿qué queréis? Mira, que venimos buscando a un carpintero de Rivera. Digo, yo soy ese carpintero de Rivera. No, pero a ti no, es a otro. Digo, ¿cómo se llama? Se llama fulano de tal. Digo, pues así yo. Claro, al verme tan joven, no sé quién hablaría de mí, quién está ahí, que al verme tan joven diría, este no es de lo que nos han contado, de lo que hace este tío. Y entonces ya me fui con ellos al tiempecito, porque estábamos en víspera de Semana Santa y eso era horroroso. Digo, mira, yo Semana Santa, tengo a mi novia, yo no me voy ahora hasta que no pase Semana Santa. Y a mí me llamó el padre de Juan Cotón, de aquí de, uh-huh. de esta ahí, y me dijo, tú no estás haciendo nada, vente y échame una manita, que estábamos haciendo, hicimos unas lanchas para refinería, unas lanchas grandes, hicimos para refinería. Y ya llevaba yo 3 o 4 meses trabajando con él ahí, hasta que un día me dice una cuña mía, me dice, chiquillo, a la telefonista de aquí de la centralita le están dando la grande por culpa tuya. Porque tú quédate, que te iba a ir para Alicante. Y el hombre llama todos los días a las 7 de la tarde a ver si anda contigo. Entonces en aquella época era la mujer de puerto la que estaba en la centralita. Uh-huh. Y hablando entre mi cuñada, que era amiga de ella y cosas, le contó, dice, mira, aquí de Alicante, que llaman todos los días buscando un carpintero, que se llama Florenta, y dice, mi cuñado. Y ya de ahí me fui con ellos para Alicante. Uh-huh. En el 74, y en el 75 nos casamos. ¿En Alicante? No, nos casamos aquí. ¿Y luego fuisteis para allá? Para allá. Uh-huh. El viaje de novio fuimos a Isla Cristina, estuvimos en Sevilla, Cádiz, Sevilla, Isla Cristina, y de ahí ya nos fuimos para... Lo que hubiese solucionado el tema, un móvil en aquel tiempo, ¿eh? Un sí, móvil, hombre, un telefonito. Claro, pero eso en aquello no existía. No existía. Pero tú creaste allí tu familia en Alicante, o cuándo volvéis a Tarifa? Yo estuve un tiempo grande en Alicante. Entonces yo tenía ya mi primer hijo, mi Juan Manuel, que estuvo a punto de nacer allí, pero mi mujer, no, yo quiero que tener niño en Tarifa. Entonces yo la traje y yo me fui para Alicante. Al estar ya en Alicante, ya estaba mi mujer cumplida, y hago así, digo, mira, yo me voy este mes para Tarifa. Va a ver nace mío, pero qué va, estuve el mes aquí, me tuve que ir otra vez. Sí, ¿no? Y a los 2 días de llegar allí, Dalu me dice, ¡qué niño! Y ya tuve que esperar una semana Para poderlo conocer, uh-huh. porque en aquella época yo estaba de encargado de los astilleros ya de uh-huh. de Denia. Uh-huh. O sea que allí, por allí en aquellos años, y aprendiste mucho, ¿no? Del oficio sí, también. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, yo le debo mucho a un hombre de Málaga, Miguel, porque yo llegué a trabajar a la Indemar. Bueno. Buscamos una foto, ¿no? Esto de aquí se llama el Pierroa.
Vamos a enseñarlo un momentito. ¿Esto de aquí? Esto de aquí abajo se llama el Pierroa. Pierroa. Entonces, el trabajo que me dieron a mí fue hacer uno de estos. Y yo no daba pie con bolo. Eso es madera, ¿no? Madera, de madera. Entonces, en aquella época todo lo que había era madera. Ahí no existía madera. La fibra ni existía nada. Yo no daba pie con bolo. Entonces, ese hombre mayor era tío del encargado el primer día. Y me dice, Juanillo, ¿qué estás haciendo? Digo, Miguel. Me dice, Juanillo, tú no eres carpintero. Digo, no, Miguel. Yo he estado en una carpintería unos pocos de años, pero tráeme agua, verme por estas herramientas, anda a ver que te dé la barrera de las escalameras, anda a ver por la maza haba, anda a ver por la maza bola, anda a ver por macilla. El anda a ver. El anda, tú eras el anda a ver. Exactamente, yo y dos o tres que éramos. Por ejemplo, conmigo estaba también Aurelinier de los Cines Azules, Ramón Cané, en fin, éramos unos pocos y otros que ya no estaban aquí en Tarifa, o el que no se fue para Madrid, que no se fue para Barcelona, ya, y que éramos unos pocos de chiquillos aprendiendo el oficio. ¿Y qué pasó entonces? ¿Lo hiciste al final o no? Sí, 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 no, me quitaron, y me fui con él. Y ya me fui con él, de esto, y sus palabras fueron estas. Dice, con mi inteligencia y con tu fuerza, de todos los que hay aquí no hay ninguno, de aquí a dos veces que nos gane. Fue verdad. Él no hacía nada. Hacíamos los barcos para Francia, sardinales para Francia. Y él me cogía, venga Juan, el compás, aquí. No, Juan, tiene que tener cuidado aquí, tiene que mirar este punto, tiene que mirar esto. Un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Y así me aprendí yo. Yo aprendí a borrazo, robándole la idea a uno y a otro, no robándotela, sino fijándome. Claro. Fijándome, que es lo más eso que hay. Y cuando yo me encontraba atascado, preguntaba. Pero claro, yo le preguntaba a uno que sabía más que yo, no al que sabía menos que yo. Claro. Al que sabía más que yo. Que tú sabías dónde preguntar. Exactamente. Claro. Y era la única forma de decir. Después llega la forma, después llega ya un día, que ya lo tiene todo abierto. Yo llegaba aquí con ellos, o llegaba a Esira. Yo en Esira siempre iba de cabeza de turco, siempre de cabeza de faena. A mí la cola nunca me ha gustado. Yo siempre iba abriendo brecha. Y yo les decía, mira, está esto, esto, esto y esto. Ustedes cogen los cuatro o cinco que eran. Lo que ustedes no queráis es lo que yo hago. ¿Qué me pasaba? Que siempre daba lo difícil, que es como aprende. También. Lo fácil hace todo el mundo. Fácil hace todo el mundo. Y Juan, bueno, ya tienes a tu primer hijo. ¿Cuántos niños tienes? Tengo tres. Tiene tres. Tres. ¿Te vienes ya a Tarifa cuándo? No, a Tarifa no me vengo. ¿Todavía no? No. Me vengo a Denia, nos casamos, vivimos en Denia, estábamos muy bien económicamente porque se ganaba allí esto, total. Pero mi mujer siempre estaba sola. Y quería tirar para acá. Mi mujer tenía 18 años, era una criada. Y vámonos. Después yo tenía la mala costumbre de que cuando veníamos no íbamos al astillero de Algeciras, y como yo había trabajado ya anteriormente en el astillero de Algeciras, aquí lo que era el rodeo, el dueño me tenía un aprecio de roce. Y que tú no tienes por qué estar allí, que tú no tienes por qué, no sé qué, que tú no te, tú lo que tienes que estar aquí, que tu sitio está aquí. Y ella misma me decía, si allí tiene trabajo. Entonces, Vámonos. Nos fuimos. Y cambié el sueldo por 24.000 pesos a la semana por 6.000. 24.000 pesos. 24.000 pesetas ganaba yo en Alicante. Y la cambié por 6.000 pesetas 6.000. En Algeciras. El cambio fue bastante gordo. Y gordo, pero la felicidad está antes que... Exactamente. La felicidad está antes aquí que... teníais más calidad de vida, teníais también la familia, pues en fin. Sí, aquí estábamos, entonces nos fuimos a vivir a Algeciras. Estábamos viviendo en Algeciras, hasta ya que hicieron la barriada esta de los pajaritos. La barriada viene el Carmen, echamos la solicitud y nos tocó. Y de ahí, y después ya de ahí, estando ya viviendo en Algeciras, se nos murió una niña que... ¿Sí? Que tuvimos a nacer, nació bien, pero en el parto dejaron mucho tiempo
a mi mujer con él, con el agua ya rota, como se dice, ha roto agua, y hasta que vino un médico por la noche, y dice, yo todavía estoy aquí, y cuando lo vio, dice, al quirófano de momento. Y ya, yo tuve la niña en mis manos, y eso, más guapa, más de eso, y esa es la vida de esto. Un palo gordo, ¿no? Un palo gordo, en aquella época. Y, bueno, pero ya tú tienes tus tres sí, niños, que yo, ninguno se ha dedicado a este oficio, ¿o el, sí? No, el de en medio, el Carlos, que hoy es Guardia Civil, ese se dedicó a la mecánica con Manuel, con Herrera, tuvo mucho tiempo con Herrera, y me decía, me dice, papá, esto no es vida. No le gustaba, esto, a él no, le tiraba... No, él le gustaba, pero siempre tenía la ilusión de la Guardia Civil. Sí. Y yo me voy al ejército, y en el ejército me da tiempo de estudiar, y de ahí me da tiempo de irme a... Y me imagino que tú lo apoyarías totalmente, ¿no? En cualquier momento, en todo, en todo. Hay que buscar la felicidad de ellos. Sí. La felicidad de ellos. Y después ya tengo el chico, que es el que me trae de cabeza. ¿El chico quién es? Uno que anda por ahí con una chirigota. Bueno, el chico es Alberto. Alberto. Alberto el Pipa. El Pipa, Es de Ersico. Que es un artible del carnaval. Es lo que le gusta del carnaval. ¿A ti no? ¿No te ha llamado nunca? A mí nunca me ha llamado nada. O sea, que yo escucho un poquito carnaval y me gusta. Como me gusta mejor ir a los toros y veo un toro nada más y después me voy. O el furbo, igual. Me gusta un rato. En poquitas dosis. Poquitas cosas. Pero poquita cosa. Horas y... No, no. Y eso es lo que hace él, me imagino, ¿no? Horas y horas y horas. Esto, bueno, yo pero ya... hace lo que le gusta, al fin y al cabo también lo apoyas, me imagino. Al máximo. Muy bien. ¿Y luego el otro? El mayor vive en Algeciras, está en un centro comercial. Centro comercial. O sea que al final aquí se acaba, esta profesión, ¿no? Este oficio en tu familia. Bueno, aparte que se acabe en mi familia, se ha acabado en Totarifa. Eres el último calafate de Tarifa. Digamos de carpintero de Ribera, o Alafate, como quieras, pero el último, o sea, como el último mohicano. Aquí se acabó todo ya. Se acabó aquí. Porque ahora salen, pero claro, salen que te ponen a mejor una tablita en un barco. Pero realizar un trabajo de esto no saben. Bueno, me has dicho que también antes de irte has sido profesor. ¿Profesor yo? Bueno, has enseñado, ¿no? Bueno, has sido aquí, claro. Maestro, has sido maestro porque has enseñado a algunos críos a... Críos, claro. Claro que hoy están trabajando la carpintería en Barbate. Lo has tenido y lo he ido. Porque aquí no hay trabajo, ¿no, Juan? Aquí no hay nada. Esto está perdido ya. Esto está ya perdido. Esto está perdido ya. Aquí como no venga el de la lámpara y haga un milagro, aquí no hay nada, no hay... Bueno, y del trabajo, me has enseñado antes algunas piezas con las que trabajaba ahí antiguamente y hoy en día, ¿no? Hoy en día. Que se ha trabajado. Hoy en día, esa es la esto. Ahí tiene piezas que tienen 50 años, otras quizá tenga hasta más. Porque yo. ¿Y esas herramientas son todas tuyas? Todas mías. Aquí hemos tenido siempre la de esto de que las herramientas manuales nunca las ha puesto la empresa. Hemos puesto nosotros. Sí, ¿no? Allí desde partido en Formón, iba a cazar a la ferretería, lo compraba y ya está. Enséñame las manos. Ahora las tengo reina. Ahora las tengo reina. ¿Heridas ahora, de guerra? Heridas de guerra, cortado por aquí. Enseñad aquí. Cortado es por un aquí. Un buen corte. El dedo caído. Sí. Y 7 meses de baja, porque me tuvieron que ponérmelo derecho. Vamos. Cocerme todos los tendones, cocérmelo todo. ¿Y te funcionó? ¿Te funcionó? Funciona gracias a mí. Porque a los 2 meses me querían quitar el dedo en Cádiz. Porque yo no podía mantener esta foto en la mano. No tenía fuerza, nada. Y a los 2 meses me querían quitar ese. Ese ha sido el que me ha dado a mí la rehabilitación. No me digas. Esa. ¿Eres zurdo? Sí. Ah. Ese ha sido el que me ha dado a mí la rehabilitación. Ese que está ahí. Esta, ninja. Ah, porque con eso me imagino que... Esta, yo cogía y me venía a la sombrita allí, que yo no me podía coger así. ¿Y a fuerza de mucho hiciste fuerza de mucho. Tu propia rehabilitación? Exactamente. ¿Y conseguiste salvar el dedo? Exactamente.
y una caída que tengo aquí que no me pudieron operar, me levanté de quirófano. ¿Una caída de dónde? ¿Del trabajo también? Del trabajo también. Fui a decir, a ver un barco a esto, y había un poquito de forraje, rebalaba el barco, caí y caí con el hombro, y en quirófano en Jerez, metió el tramo, y dice, no te vayas a operar, ¿eh? A levántate que te va a quedar manco. Después de hacerme, vamos, después de estar un año de baja, de ahí ya me pasaron a Sevilla, y en Sevilla ya me dieron la absoluta. Aquí te vemos, este eres tú, ¿no? Sí. Te vemos, bueno, casi con el esqueleto del barco ahí. Exactamente. Este, Juan, es uno de los barcos de aquí de Tarifa, de aquí de Tarifa realizados por ti. Sí. Bueno, mira, este, digamos que le sigue esta otra fotografía esta, también. Esta fotografía y esta que está aquí. Y esta también, que es el mismo barco. Uy, perdón. Es el mismo barco. Es el mismo barco. Este barco de Tarifa, que sigue navegando. No, ese se desguazó. Ese se desguazó. Sí, porque ¿no? Allí ya pescaban mala y cosas de esas. Eran una sociedad de otros cuatro y cada uno tiró por un sitio. ¿Tú sabes decirme, este ya es el resultado final, cómo se llamaba el barco? María del Pilar Valera. María del Pilar Valera. En la época buena de Tarifa, todos los barcos, tanto eso en la época buena de Tarifa. ¿Cuántos barcos había? ¿Cuántas flotas? Aquí había alrededor de 100 barcos. ¿100 barcos? 100 barcos. ¿Y hoy en día sabría decirlo? ¿Y qué acá ya? 20 o, uh-huh. o algo más o algo menos. Uh-huh. Pero en aquella época todos los barcos eran de madera. Uh-huh. Claro. ¿Y tú te has embarcado alguna vez? Sí. Y cuando vine, embarcado también, ¿no? Y cuando vine besé tierra. ¿Besaste tierra? Sí. ¿No era lo tuyo o qué? No, lo mío no. Es que mi hermano tenía un barco y me dice mi hermano, vente un sábado conmigo. Venga, vale. Y me voy con él. Pero resulta que estábamos allí sentados y la flota por la mañana entrando porque estaba entrando un temporal de levante. Un temporal de levante. Y me dice mi hermano, me dice, y no aparecieron los demás marineros, y me dice mi hermano, vámonos tú y yo solo. Y lo que cojamos repartimos para los dos. Después me engañó, pero en fin, es mi hermano. Digo, pues venga, vámonos. Y nos fuimos ya cerca de Tajo. Mira, cuando llegamos allí, la mar nos comía. Nos dice un muchacho que había aquí, de Algeciras, Antonio Ferre. Le dice a mi hermano, Rafael, yo me voy, aquí no se puede aguantar, no te vayas que aquí ya estoy. Y no, le dije, hermano, vamos a calar nosotros, vamos a calar. Y cogimos 20 kilos de pescado. Y mi hermano, vamos a calar otra vez. Dijo, venga, vamos a calar, porque a mí no me echa nadie para atrás. Vamos a calar otra vez. Y mi hermano dice, mi vida, que el motor se ha averiado. ¿Qué está hablando, Rafi? Que el motor se ha averiado, el motor se pone, está rojo vivo. Ah. Y cuando yo vi, así, yo a él le había hecho una trampita al barco para poder trabajar por el motor, por la cara de adelante, para que el mecánico trabajara bien y cosas de esas. Había partido la bomba del agua. Y con un palo de un pico, metiéndolo así, a la correa, haciendo palanca, las cosas antiguas. Uh-huh. Zarbamos. Y me dice mi hermano, métete adentro que yo sé dónde está Tarifa. Digo, yo también sé dónde está Tarifa, métete tú. Lo que se veía era agua. Bueno, llegaba un momento que hacía el barco así, se hundía y todo lo que veía tú por arriba era... Cuando llegamos aquí, desde el muelle, digo, esto no está para mí. Qué difícil también el trabajo del marinero, ¿eh? Qué difícil, qué arriesgado. Pero, y antes más, a lo mejor que ahora, ¿no? Ahora no es nada. Uh-huh. Ahora no es nada porque ahora lleva sus camarotes, uh-huh. su televisión, uh-huh. su buena cama. Pero antiguamente eran unas literas que yo... Sigue hablando. Eso toda la vida, las literas, y entonces te decía el dueño del barco, en este espacio hay que meter 10 literas. En este espacio hay que meter 10 literas. Y las tenía que meter, y entonces el marinero cuando estabas reventado a trabajar, iba a las literas y como entrara y te tiene que quedar, no te podías girar, no te podías ir por de chicaquera. Y ahora no, ahora antes la flota de Algeciras, que estaban todos los marineros en la flota de Algeciras, todos iban de 15 a un mes. No era esto de
por la mañanita, no, ayer era de 15 a un mes. Sí, es verdad. Comiendo el pan mojoso, comiendo todo. Yo lo poco que sé, bueno, por mi abuelo José, que también estuvo en la profesión, mi tío Juan, como ya hemos dicho antes, desde luego es una profesión la tuya muy importante dentro de hacer, ¿no? Es muy importante porque hay que hacer el barco, la estructura, y luego hay que rematar esos huecos que quedan entre madera. Hay que arreglarlo todo y dejarlo todo perfecto para que no entre agua. Exactamente. Exactamente. Es un trabajo muy delicado, y importantísimo. Ahí donde entra ya lo que es el calafate. Exactamente. Que también hacemos nosotros mismos. Digamos que es que van unidos. Van unidos, está unido. Entonces, antiguamente estaban por separado. Y ya después se unieron los trabajos. Yo he conocido gente que solamente se dedicaban a Topa, incluso aquí a Tarifa, venía Antonio Carpanta, que vino a calafatear bien de la luz, ese era nada más que calafate nada más, ese no ponía madera ni nada. Se había que quitar una astilla y de aquello que esta astilla hay que quitarla. Y eso era, y ahora no. Y luego hemos tenido varios varaderos. Yo he estado en varios varaderos. En varios. Varios dime varaderos. ¿Dónde estaban exactamente aquí los varaderos en Tarifa? No, aquí solamente he visto uno nada más. ¿Uno dónde? Aquí donde está la entrada del puerto. La entrada del puerto. Ahí, que es este que está aquí. A la entrada del puerto. Pero luego no había otro también frente al ancla. No, donde no, el castillo. Enfrente del ancla había astilleros, no varadero, astillero. Y lo que es el ancla era otro astillero. Enfrente trabajaba Aurelio Urrea y lo que es el ancla, Juan Cotón. Se hacían los barcos en varios. En varios sitios, en aquella época, pues hace ya, en el año 60 y algo, 63, 64, que ellos mismos se prestaban los carpinteros, porque... Claro, porque aquí vemos el varadero que tú dices, que es a la entrada del puerto a la izquierda, que eso ya no existe. Ya estamos aquí en este nuevo, de hace 4 o 5 años, como dijimos. Sí. Y bueno, y aquí está Juan... Aquí está, con estas fotos que las guarda con mucho cariño, me imagino, ¿no? Sí, porque resulta que es que esta foto fue una familia que son de aquí de Tarifa, pero llevan muchos años en Barcelona. Y la estaba cogiendo, que fue la familia que el año pasado por feria puso una exposición en la cárcel. Y entonces recibí un sobre al poco tiempo con ellos. Y te enviaron la foto. La foto. Bueno, entonces, aquí te vemos guerrillero total, ¿eh? Aquí sí, con las armas. Porque aquí iba a romper este barco. Que este barco, ¿sí? Se rompe así con la sierra, ¿no? Con la sierra. Sí. Antes no, antes lo teníamos que hacerlo a mano. Pero ya de que sacaron esta sierra y cosas de esas. Esto es una maravilla, claro. Esta ahí soltaba adrenalina a Juan por un tubo. Que este barco es. Dicen que esto es bueno para pa quitar el estrés también. Exactamente, este barco es este. Ya modificado. Bueno, total, Juan, que ya esto pasó a la historia. Esto pasó a la historia ya. Lo tendrás siempre porque ha sido parte de tu vida y de tu historia. Es que me gusta. Yo muchas veces me vengo esto, lo otro y... Y no paras, ¿no? Porque claro, después de jubilarte, ¿cuál es tu misión ahora en la vida? Pues, ¿qué es lo que haces tú diariamente? Pues diariamente hago. Levantarme sobre las 7:30 por ahí. Preparar café. Y ir al garaje por el coche. Prepararle el desayuno a mi mujer, que estamos solos. Prepararle el desayuno a mi mujer. Traer a mi mujer al trabajo. Irme a la playa chica a mojar los pies. Termino de mojarme los pies, doy un paseíto y ya me voy a preparar la comida. O cuando ella venga, que tenga la comida hecha. Estás de amo de casa total. Sí. Y ella la más de contenta. Hombre. Sí. Y tú también. Y también. Y por las tardes, pues, rara la tarde que no nos vamos fuera por ahí. Bueno, vamos a decir, San Fernando, donde sea. Porque ella trabaja por las mañanas. Ella trabaja por las mañanas. O entonces las tardes libres hay que aprovecharla también. Ya, claro que sí. Di que sí, que ya has trabajado bastante. Y ya esperando que ella también se jubile, ella pueda sí, ir. Sí, a ver si este año tenemos la suerte de hacer ya. Claro, y ya hace otras cositas. Bueno, ¿y el pipa por qué? Que siempre he estado yo. Porque mi padre siempre fumaba pipa. Ah.
igual que yo. Yo toda mi vida, desde edad de 16 años, he estado con los puros. Y mi padre llevaba la pipa puesta, aunque la llevara a pagar, pero siempre la llevaba puesta. ¿La llevaba siempre en la boca? Puesta. Porque el apodo que trajo mi padre aquí era el breva. Pero claro, aquí se le quedó la pipa. Ya el pipa. Y el pipa. Hasta tus hijos también. Mis hijos han cogido la herencia, el mote. Muy bien. Lo mismo por parte de mío que por parte de mi hermano. Igual, y para siempre pipa, y el pipa le quedó. Muy bien. Bueno, pues Juan, yo creo que ha estado muy bien la entrevista, que te hemos conocido un poquito más. Pues nada. Bueno, habrá quien te conozca de sobre aquí, nos conocemos todos, sí, ¿verdad? Aquí, sí. Pero bueno, conocer el oficio de calafate, de carpintero de Rivera, ¿se llama? Carpintero de Rivera. Pues ha estado muy bien porque, bueno, para mí era un poco desconocido, sí. Creo que para mucha gente. Así que, si no quieres decir nada más, ha sido un placer de verdad conocerte y conocer tu oficio un poquito más. Igual que. Así que nos seguimos viendo por aquí. Aquí estamos por Tarifa. Que nos lleva mucho tiempo. Y ahora que sigas disfrutando de tu familia, de tus nietos, tienes tres nietos, ¿no? Uno lo tiene fuera. Sí, está empezando a andar ahora. Sí. Sí, pero todos los días los vemos. Los tengo que sacar los móviles. Verdad que sí, el móvil, el internet, los tenemos ahí. Todos los días. Sí. Nosotros hemos estado, mi hijo por ejemplo, ha estado en Barcelona, pues fue destinado antes a Barcelona, y la noche de Navidad, he estado en la mesa comiendo con nosotros, comiendo en Barcelona y ha estado en la mesa comiendo con nosotros. Qué bonito eso, ¿verdad? Porque qué bien. Se ha puesto el internet, ha puesto esto y él comiendo con nosotros, ¿sí? O sea, hablando y él comiendo. Qué maravilla. Con nosotros. No ha estado en la mesa, pero lo estábamos viendo, lo estábamos. Qué maravilla. Y eso es muy grande, ¿eh? Bueno, pues Juan, lo dicho, ha sido un placer de estar aquí contigo, de recibirme bueno, más o menos en tu casa prácticamente, y bueno, que sigas así de bien, y ya nos vemos por aquí por Tarifa, sin duda alguna. Venga. Pipa, gracias. A ti, venga. Te quedas aquí, ¿vale? Sí. Y yo ya marcho, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Sus gastadas manos ya solo trabajan en la cocina de casa. Junto a su mujer Juan y Rojas han formado una gran familia. Tres hijos que no recogerán el testigo de su profesión y tres nietos que le quitan el sentido. Aquí, con Juan, se pierde esta milenaria profesión, la de calafate. Ahora toca disfrutar, porque te lo mereces. Salud y hasta pronto, Juan. Por la madrugada. Caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. La niña baila y envuelta en luna con su vestido borda de espuma. Y caí. Encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele a sal. Mi caí con perdón, ya lo que siempre.
la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa mamorena. Caí cuando tú me estás.